Hola, hola, buenos días a todos, bendecido día, te doy la bienvenida, mi nombre es María Hernández, el día de hoy vamos a estar compartiendo algo bien hermoso, especialmente lo que conlleva al programa Danzando por Amor a María. Yo te doy la bienvenida, te doy las gracias por tomarte tu tiempo, sobre todo por darle ese tiempo a mamita María y reconocer que ella es quien está llevándote de la mano hacia nuestro Señor Jesús. Y en ese agradecimiento por llevarte a las manos de nuestro Señor, pues estamos aquí. Juntos vamos a ir caminando con ella, vamos a ir danzando por ella. Y yo te invito a que te quedes con nosotros. Te invito a que también compartas a alguien más este mensaje. Y este mensaje no nada más para que te lo quedes tú, sino para aquellas personas que por alguna razón están pasando alguna necesidad, sienten esas ganas de sentirse valorados, pues este es el momento que tú le hagas la invitación y le digas cuánto nuestra Madre del Cielo, Mamita María de Guadalupe, los ama. Entonces yo te invito a que juntos oremos, acompáñame. Y en este momento, Padre Santo, Padre de Bondad, yo me pongo en tus divinas manos, no solamente este programa, sino todas las misiones de esta, tu misión, que es Virgen Guadalupe Radio. Cada una de las misiones las ponemos en tus manos, especialmente este programa y todos los programas de esta radio. Te pido, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado, que bendigas a todas aquellas personas que están escuchando este programa, están viendo este programa, están pasando por alguna necesidad, Señor, toma el control de esa situación. Tú tienes el poder para hacerlo, tú tienes el poder para llevar a cabo cualquier plan siempre con amor, Señor. Bajo la intercesión de nuestra Madre Santísima, nos quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues el día de hoy te comparto la escritura. El evangelio del día de hoy es Juan 14, 6, del 6 al 14. Es Juan 14, del 6 al 14. Entonces vamos a leer un poquito para que nos vaya llevando a esa reflexión, nos vaya conduciendo poco a poco a lo que Mamita María quiere para nosotros el día de hoy, para lo que ella quiere para ti también el día de hoy. Y yo te pido que me acompañes. Si no tienes tu Biblia, está muy bien. Recuerda que es San Juan 14, del versículo 6 al 14. ¿Sí? Jesús contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si me conocen a mí, también conocen a mi Padre, pero ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le respondió: hace tanto que estoy con ustedes y todavía no conocen. ¿No me conocen, Felipe? El que me ve a mí, ve a mi Padre. ¿Cómo es que me dices: muéstrame al Padre? ¿No crees que yo estoy en él? El Padre, ¿no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Cuando les enseño, esto no viene de mí, sino del Padre, que permanece en mí, hace sus propias obras. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Crean esto. Si no creen, créanlo por las obras mismas. En verdad les digo, el que crea en mí hará las mismas obras que yo hago. Como ahora voy al Padre, les haré aún mayor, las harán ustedes aún mayor. Todo lo que pidan en mi nombre, lo haré de manera que el Padre se glorifique con el Hijo, y también haré lo que me pidan invocando mi nombre. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor.
recuerda lo que acaba de decir. Ustedes sabrán cosas mayores, obras mayores. También todo lo que pidan, invocado en mi nombre. Así es que el día de hoy, yo te voy a pedir que nos quedemos en silencio un momentito. Piensa, ¿qué es exactamente lo que Jesús el día de hoy nos quiere decir? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si me conocen a mí, también conocerán al Padre. Pero yo lo conozco, pero ya lo conocen y lo han visto. Dice Jesús, yo soy el camino y la vida, la verdad y la vida. Qué difícil es dejar de ser uno mismo, de verdad, para darle un lugar principal a Dios en cada uno de nosotros, en cada una de nuestras acciones, en cada una de nuestras vidas. Es nuestra condición humana nos incapacita muchas de las veces. Nosotros mismos somos los incapacitadores de nuestro mismo pensamiento y nuestra misma mente. Cuando nosotros dejamos y queremos darle el primer lugar a Dios, siempre hay algo que se interpone. Pero está en ti y en mí que le demos ese primer lugar en todo, en cualquier acción que hagamos. Por más mínima que sean las acciones, siempre nuestro Padre del Cielo es a quien nosotros debemos dirigirnos por medio de su Hijo Jesús. Él lo acaba de decir. Que todo lo que pidan en mi nombre, el Padre del Cielo se los dará. Todo quien invoque mi nombre, recibirá. Entonces, cuando tú y yo ponemos a nuestro Padre Santo enfrente de todo, en cualquier proyecto que tengas, en cualquier propósito que tengas, cuando tú logras ponerlo a él en primer lugar, todo lo demás viene por añadidura. Cuando tú reconoces que tú eres hijo de un padre amoroso, que ha enviado a su hijo para que te rescate a ti y a mí, desde ese momento estás glorificando al Padre. Desde ese momento te estás haciendo partícipe de la gloria al Padre. Por medio de su Hijo, reconociendo el poder que tiene nuestro Padre Santo a través de su Hijo para con nosotros. Dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino de santidad, camino a la eternidad, sin antes reconocer cómo Él ha enviado al Padre y cómo el Hijo ha recorrido ese camino para poder llegar a lograr que nosotros podamos llegar al Padre. Él lo ha enviado como el Salvador, es quien nos lleva a la casa del Padre Celestial. Dice, si me conoces a mí, también conoces a mi Padre. Así es que, imagínate tú cuando escuchas esas palabras, si me conoces a mí, conoces a mi Padre. Qué grandioso, qué maravilloso. Si las obras de Jesús y los caminos, los pasos que Jesús va dando, la enseñanza que Jesús va dando con amor, con rectitud, pero con mucho amor, entonces, ¿quién es el Padre? Pues ese se refleja en el Hijo. También cuando conoces a mi Padre, conoces la verdad. Las palabras de Jesús nos llevan y nos enseñan, no porque no hay doblez en sus palabras. Él es la verdad perfecta y Él es un Padre comprensible, misericordioso. Así es que por eso dice, todo lo que pidas a mi Padre en mi nombre, Él te concederá. Cuando Él enseñó esto, viene de mí,
cuando esto no viene de mí, sino viene de mi Padre, es precisamente porque ahí es donde el Hijo quiere glorificar al Padre. Lo está glorificando reconociendo el poder que tiene su Padre. Dice, el que permanece en mí y hace sus propias obras. Él es el que permanece en mí y hace sus propias obras. Yo soy, fíjense, dice, yo soy la vida también. Nada va al Padre si no es por mí. Y es que Él es el mismo pan bajado del cielo. Nadie va al Padre si no es por mí. Y a través de su cuerpo místico es que nosotros podemos llegar al Padre. Dice, yo soy el alimento perfecto que baja del cielo, que da vida eterna. Quien sacia de ese pan no tendrá hambre. Y este pan es quien da la gracia santificante, que transforma y nos mantiene firmes al servicio y a la entrega de los demás para con los nuestros, para con los más pequeños. Y eso es justamente Cristo, que nos invita a nosotros a reconocer que Él es el enviado, pero más sin embargo, por medio de Él es que nosotros gloriamos a nuestro Padre. Para que Jesús pueda ser grande, que ya lo es, pero ante los ojos de los demás, solo basta una cosa: ser nosotros un poquito mucho más que pequeños para que Jesús mismo sea quien crezca a través de nuestras obras, a través de nuestros proyectos, a través de nuestros pensamientos y a través de nuestras acciones. Cada vez que nuestras acciones, nuestros proyectos, los ponemos en las manos de nuestro Dios, nosotros mismos estamos engrandeciendo al Hijo para glorificar al Padre. Dice, yo soy la vida, porque ya Él es la vida. La vida misma es el aliento que viene de Él. Fuera de Él no hay vida. ¿Y cómo podemos mantenernos firmes en nuestras vidas? ¿Cómo podemos mantenernos firmes? ¿Y cómo podemos mantener firme nuestra fe? Si no somos capaces de reconocer todo lo amoroso y maravilloso que es nuestro Padre del Cielo. Es un Padre que siempre está esperando por nosotros. Es un Padre que ha dado el único Hijo por amor, para podernos tener ahí cerquitas en su corazón, en su amor paternal. Cuando tu fe se afianza, cuando tu fe se hace firme, es cuando logras reconocer cuánta bondad hay en ese Padre amoroso. ¿Cómo podemos acrecentar nuestra fe? ¿Te has preguntado? ¿Lo has hecho? ¿Cuántas veces nuestra fe se ha ido abajo? ¿Cuántas veces la hemos acrecentado? ¿O cuántas veces la hemos dejado por ahí dormida? Pues el día de hoy yo te invito a que reconozcamos que cuando vemos al Hijo, vemos al Padre. Y cuando vemos al Padre, pues es el mismo Hijo. Pero más de nosotros, como madres, como padres, tenemos hijos muy parecidos a nosotros, muy parecido a papá, muy parecido a mamá. Y es una alegría para nosotros cuando alguien te ve y te dice, ¿cómo se parece a ti? ¿Cómo se parece a su papá? ¿Se imaginan el gozo que siente nuestro Padre del Cielo cuando tú reconoces que su hijo se parece a él? En obras, en amor, caridad, en misericordia. ¿Qué pueden decir ahora
¿Qué podemos decir ahora nosotros para poder afianzarnos? Si a nosotros nos da alegría y gozo cuando alguien nos dice, ¿cómo se parece a su padre? ¿Cómo se parece a ti? Pues imagínense, ¿cómo se alegra nuestro Padre del Cielo? Así es que para poder afianzar nuestra fe, acrecentar nuestra fe, es pedir la intercesión de alguien que ha estado tan cerca, que lo ha llevado con él, con ella, que ha sido esa fiel intercesora, esa fiel madre, que es nuestra Madre Santísima María de Guadalupe. Es a ella quien le debemos de pedir, siempre llévanos a los pies de tu Hijo, siempre encamínanos, no permitas que nos alejemos del camino de tu Hijo. Está siempre ella amorosa, cuidando de ti, cuidando de mí, cuidando de cada uno de los nuestros. Ella es el puente perfecto que nos lleva a Jesús. Es el eslabón que no se por nada del mundo se rompe. Si tú no lo quieres romper. Es el eslabón perfecto de amor. Entre el Padre, el Hijo y es nuestra Madre Santísima. Sin ese sí de María, no tuviéramos ese eslabón perfecto para poder llegar a nuestro Señor Jesús. Eso tenlo por seguro, sin ese sí de María. ¿Y cómo podemos reconocer ese amor? ¿Cuántas veces has pedido su intercesión? ¿Cuántas veces te has sentido solo? ¿Cuántas veces te has sentido caído, triste, decepcionado? ¿Cuántas veces en ese dolor, en esa prueba, le has pedido, mamita María, intercede ante tu Hijo amado por mí, por esta necesidad? Esa es la madre fiel. Esa es la madre que no se cansa. Esa es la madre peregrina que siempre está en un lugar y en otro cuidando de sus hijitos. Siempre atenta a la voz de su Hijo. Siempre atenta a la voz de su Hijo. Al lado de él. Y reconocemos por fe que donde está Jesús, está su madre en un lado. Por fe sabemos que es así, porque entonces en vano él no nos lo hubiera dejado como nuestra madre, no nos lo hubiera dejado como esa intercesora. Ella siempre fiel a la voz de Jesús. Ese es el amor más sublime, más perfecto, y es en este mes de mayo que reconocemos, y todos los meses del año, pero en este preciso mes es cuando más exaltamos el corazón amoroso de María, es en este mes. ¿Por qué en este mes? Simple y sencillamente es un mes maravilloso, donde todo florece, donde todo está cálido, donde todos podemos abrigarnos abajo el sol, pues ese es el sol maravilloso que alumbra cada uno de nuestros pasos, la intercesión de nuestra Madre Santísima del Cielo. Ella es la Inmaculada. Ella es el corazón inmaculado. Es de ahí emana tanto amor para sus hijos, un corazón misericordioso, porque si bien es la madre de la misericordia, es la madre de Jesús mismo. Reconocemos, cuando decimos madre de la misericordia, reconocemos que es madre de Jesús, madre de Jesucristo. María de Guadalupe es el mismo abrazo de Jesús. ¿Te puedes imaginar? Sentirte apapachado, apapachada en manos de mamita María. ¿Cuál maravilloso regalo tenemos nosotros? Como cristianos, como católicos, tener ese regalo maravilloso. No hay ningún ser más maravilloso que María. Esa criatura maravillosa que un día dijo sí, esa jovencita, y un día dijo sí, para que ahora nosotros podemos ser más felices, más libres
en el amor de nuestro Señor. El corazón inmaculado de María. Ella es quien nos acompaña todo el tiempo. Así como su Hijo es el camino, la verdad y la vida, pues así María es el camino para llegar a su Hijo. Así María es la verdad de la madre, es verdadera madre de Dios. Es la verdadera madre de Dios por quien se vive. Si ustedes recuerdan, fueron las palabras que le dijo a Juan Diego. La siempre Virgen María, soy la madre del Verbo por quien se vive. Soy la madre del Hijo de Dios. Esa vida llevada en su vientre, qué maravilloso pensar que en ese vientre se anidó la misericordia misma, en ese vientre se anidó la salvación tuya y mía. Qué maravilloso reconocer esto, qué maravilloso saber que en ese vientre inmaculado, en ese vientre sublime, fue donde se gestó el amor verdadero del Padre hacia el género humano, hacia la redención humana. ¿Cuánto amor el Padre tiene para con nosotros, para poder enviar a su Hijo para que nos pudiera dar la libertad de ser hijos de Dios? Vida llevada en su vientre. Maravillosa vida. Esa joven escogida por el Padre, así con esa confianza, así nosotros mismos debemos de tomarla, de acogerla, de llevarla, de darle las gracias, de decirle cuántas veces, yo te pregunto, cuántas veces le has dicho gracias, madre, gracias, mamita María, por haber dicho que sí. Porque sin ese sí, ¿dónde estuviera yo? ¿Cuántas veces le has dicho gracias? ¿Cuántas veces has reconocido que ella es quien ha llevado ese hermoso hijo, esa hermosa misericordia, esa luz del mundo en su vientre? Esa excelencia madre, esa excelencia mujer, llevó el fruto. Es el amor en una plenitud inmensa, porque ahora reconocemos que el Hijo está en el Padre y el Padre está en Él. Dice Jesús, el que cree en mí hará las mismas obras que yo y aún mayores cuando yo me vaya, aún mayores. Créelo, créelo, que Dios está dándote a ti ese honor, sentirte hijo de Dios, pero todavía el Hijo dice, vas a hacer obras mucho mayores cuando yo ya me vaya. Todo lo que pidan, recuerden esto, no se nos olvide que Juan capítulo 14, versículo del 6 al 14 nos dice, no se les olvide ese, todo lo que pidan en mi nombre, mi Padre se los dará, de manera que el Padre sea glorificado en mí. También lo que pida y todo lo que invoquen en mi nombre, se los dará. Todo lo que invoquen en mi nombre. Dice. Así es que no te olvides, no te olvides siempre cuando hagas esa oración de decirle a nuestro Padre del Cielo, en el nombre de tu Hijo. Si tú recuerdas la oración, nosotros terminamos diciéndola, en el nombre de tu Hijo amado nuestro Señor Jesucristo, bajo la intercesión de nuestra Madre María de Guadalupe. Porque ahí estamos reconociendo el amor del Padre, el Hijo y el amor de nuestra Madre Santísima por su Hijo y por cada uno de nosotros. Imagínate, mi hermano, imagínate, mi hermana. Si Jesús
nos ha dejado a su madre como la más hermosa intercesora. ¿Acaso vas a dejar de escuchar la voz? ¿O dejarías de escuchar su voz? No, porque es la misma voz de Jesús. Ella es la voz que llega a Jesús y es la voz que viene a Jesús por medio de ella para con nosotros. Todo lo que pidan a mamita María, Jesús lo tomará en sus manos, lo tomará con ella con tanto amor maternal y se lo presenta a su hijo. ¿Te imaginas esas peticiones, esas cosas por las que vamos pasando? Verlas así en las manos de mamita María y decirle, hijo, mira, mira a María, mira a Lupita, mira a Juanita, mira a Carlitos, mira a Ramoncito, mira lo que ellos necesitan. Hijo, el hijo va a ponerle atención a su madre, porque reconoce la voz sublime de su mamá. ¿Cuántas veces no hemos contemplado un bebé? ¿Cuántas veces no hemos contemplado un bebé? Es que escucha la voz de mamá y luego voltea. Pues así el hijo escucha la voz de mamá y pone atención. ¿Qué es lo que quiere mi madre? Porque ese es el amor. El amor maternal. Ese es el amor que mantiene, que nos mantiene cerca de su hijo. Nuestra madre María de Guadalupe nos encamina y nos conduce a su hijo. Así nos debemos sentir bien apapachados, conducidos, tomados de la mano. Sentirnos bien fuertes, porque nos lleva mamita María de la mano. ¿Cómo tomas o cómo has tomado tú a tus hijos de la mano para que no se caigan, para que no se tropiecen, para que se sientan firmes? ¿Qué más quisiera una madre que sus hijos no se cayeran, no se tropezaran, no se lastimaran? Y si llegan a caer, ¿con cuánto amor tienes que levantar a tus hijos para que no se caigan? Cuando los ves sufrir, cuando los ves llorar, cuando los ves preocupados, ¿acaso nosotros como madres no sentimos también esa preocupación? Que no quisiéramos que estuvieran pasando por eso. Pues así el hijo. Así el hijo para con su mamá. Así es que sigue confiado en su protección. Y que ella siga siendo ese modelo de inspiración. No te alejes de ese modelo de inspiración. Solamente ella es quien te puede seguir sosteniendo, manteniendo tu fe, tu fortaleza, tu amor hacia con su hijo. Y a su vez su hijo a su padre. Y es ahí, y es aquí donde reconocemos la fragilidad que podemos ser nosotros si nosotros mismos no recurrimos a esa intercesión, si no recurrimos a nuestra madre. Es ahí donde encontramos la fragilidad de nosotros como seres humanos. Así es que abandonémonos en sus manos, confiemos en ella, confiemos y abandonémonos. Recuerden eso. Cuando tú logres llevar a cabo, reconocer que ella tiene un corazón inmaculado, un corazón misericordioso, un corazón amoroso por sus hijos, estás reconociendo el amor misericordioso, el corazón misericordioso de Jesús, donde emana toda misericordia, todo amor. Recuerda que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por el Hijo. Y nosotros vamos al Hijo por medio de su madre. Por fe sabemos que está con él. Así es que el día de hoy yo te invito
a que sigas contemplando a María. Si tienes la imagen ahí cerca, síguela contemplando. Sigue apapachándote con ella. Y si cierras tus ojos, vas a ver el mismo rostro de Jesús en ella. Ese parecido amoroso. Y de esa misma manera que nosotros podemos adentrarnos a buscar, a fortalecer en nosotros mismos ese amor por ella, ese amor por las cosas que nuestro Señor Jesús fue haciendo en su caminar, en sus enseñanzas, en su palabra, en su verdad. Y es ahí donde nosotros nos adentramos en el corazón amoroso de María, viendo los misterios de Nuestra Señora de Guadalupe. ¿Y por qué toco este tema? ¿Por qué los misterios de la Virgen de Guadalupe? Porque esa imagen, si tú la llegas a contemplar, te vas a dar cuenta que tiene tanto que decirte, tiene tanto que afianzarnos a cada una de las misiones que la radio nos está llevando, nos está invitando a ser partícipes de cada una de las misiones, a ti y a mí nos hace partícipes. Y yo te doy las gracias por ser ese benefactor, por ser esa persona que ha decidido decir que sí a nuestro Señor a través de la intercesión de nuestra Madre Santísima. Y la misión que tiene ahora nuestra radio, tu radio, esta radio de evangelización, esa misión que tiene ahora es Madre de la Esperanza. Y yo te invito a que vayas contemplando conmigo los misterios guadalupanos, los símbolos guadalupanos. Voy a nombrar algunos, pero me voy a enfocar en uno en particular, el por qué nosotros, siendo marianos, siendo guadalupanos, nos afianza más a ese amor de María. Y nos afianza a Madre de la Esperanza. Para nosotros los católicos, lo más sorprendente de sus apariciones es la gran fuerza trascendencial de su mensaje evangelizador. O sea que ella es esa evangelizadora que nos lleva a Jesús. Tú y yo tenemos nuestras manos, nuestros pies y somos los evangelizadores que llevamos a Jesús. ¿Se dan cuenta? Uno de los símbolos bien particular que nos lleva a reconocer, a relacionar Madre de la Esperanza es el símbolo o ceñidor. ¿Se han puesto ustedes a ver la imagen de nuestra Madre Santísima? Sí. Nuestra Madre desde la cabeza hasta los pies nos está diciendo algo. Y poco a poco en uno de los programas vamos a ir viendo punto por punto, pero el día de hoy vamos a relacionar, por ser el mes de mayo, vamos a relacionar este punto específico, este símbolo específico de nuestra Madre Santísima con Madre de la Esperanza. ¿Por qué? Vamos a descubrirlo. El símbolo o ceñidor representaba para los indígenas. Recuerden que Juan Diego era indígena, era indito. Representa para los indígenas su estado de maternidad. Está representado en forma de moño. Si ustedes lo ven, la ven a ella, tiene su cintita aquí y tiene su moñito y representa esa maternidad. Recuerdan que María ya estaba encinta, se presenta como la siempre virgen, madre del verbo por quien se vive. ¿Sí?
ya estaba encinta. Así se presenta María. De un color moreno, morenita, como Juan Diego, moreno, morenito. Entonces dice, representa para los indígenas su estado de maternidad. Eso les hacía a ellos recordar el cinturón de en aquellos tiempos que ellos tenían como la diosa, un dios que tenían a ellos. Ellos de esa manera la reconocían. Y el nombre que ellos reconocían era Cuatlicue, el nombre propio de una divina azteca. Esa era la que ellos reconocían en ese tiempo. Viene María y entonces a través de Juan Diego empiezan a reconocer a la Madre de Dios. Y es aquí donde nosotros llevamos a María, reconocer a María y llevar a Madre de la Esperanza. Esta misión que Virgen Guadalupe Radio tiene para aquellas madres que están en necesidad y que hoy te estamos haciendo la invitación a través de los medios de comunicación que puedas también ser partícipe de esta misión y contemples a estas personas, a estas madres que están esperando por tu apoyo, por tu ayuda, por ese granito de arena, que aunque sea pequeñito, te aseguro que va a ser bastante bendición para tu vida, no solamente para ella, sino para tu vida. Madre de la Esperanza nos presenta a María de la Luz Ramírez, nos presenta a Griselda, a Rafaela García, a María del Refugio, a Silvia Duarte. Y poco a poco vamos a ir dándote más información de ellas. Pero si tú puedes entrar a tener más información, busca virgenguadaluperadio.com y tú te vas a dar cuenta que ahí vas a encontrar lo que nosotros estamos compartiendo. Pero si tú no estás asociado con el internet, no estás asociado, que a mí se me dificulta también un poquito, pero ahí voy caminando, ahí voy paso a pasito. Si a ti se te dificulta un poquito, pues pide más información. Llama a la radio al 830-388-3009. 830-388-3009. Y te aseguro que ahí vas a encontrar más información, de ahí te van a guiar, te van a llevar, te van a decir qué hacer, cómo puedes ayudar, cómo puedes apoyar. Con un poquito se va a hacer mucho, todos unidos, todos juntos, vamos a poder cubrir un poco, a dar alivio un poco a esta necesidad de cada una de estas personas. Estas necesidades que a lo mejor en algún momento de tu vida lo has pasado tú, la hemos pasado nosotros, pero que siempre por la misericordia de Dios te manda sus ángeles a que suplan esa necesidad. ¿No es maravilloso? ¿No es reconocer allí el amor del Padre para con nosotros, sus hijos? Si dice, si ustedes que son malos les dan cosas buenas a sus hijos, imagínate el Padre del Cielo. Entonces, es ahí donde reconocemos que ese Padre, aunque no le pidamos nada, siempre está supliendo necesidad. Entonces, a través de la intercesión de nuestra Madre Santísima, María de Guadalupe, estamos pidiendo la intercesión para María de la Luz, para Griselda, para Rafaela, para María del Refugio, para Silvia y cuantas más se vayan agregando. Pero tú puedes ser la persona que lo haga posible. Nosotros solos no podemos. Nosotros somos un granito que poco a poco podemos suplir todos juntos, aliviar esa necesidad por la que estas madres están pasando. Y ser agradecidos con nuestro Padre Dios. Ser agradecidos. Nos da tanto y es tan poquito que nos pide Él. Nos da tanto. Si ustedes se recuerdan a cuántos
nuestro Señor Jesús sanó, ¿cuántos regresaron a agradecerle? ¿Cuántos vinieron a decirle gracias Jesús por lo que hiciste por mí? ¿Cuántas veces nosotros hemos visto nuestro trabajo bien fortalecido, nuestro afán, nuestro trabajo bien recompensado? ¿Cuántas veces lo hemos visto y hemos volteado para atrás y le hemos dicho a nuestro Dios, gracias papito por conservar mi trabajo, gracias por llenarme, gracias Padre Santo? ¿Tú misma has reconocido eso? Hay que ser agradecidos. Hay que ser agradecidos con ese Padre bondadoso. Lo que nosotros podamos dar no es nada comparado a lo que nuestro Padre del Cielo nos ha dado. No es nada comparado. Ya de por sí tenemos vida. Y vida en abundancia, porque no mismo Cristo nos lo da. Vida en abundancia a través de su cuerpo eucarístico. Nos da esa vida en abundancia. Basta que nosotros reconozcamos que Él es la verdad, el camino, la vida. Basta que nosotros lo reconozcamos. Cuando logremos reconocer que Él es el camino, la verdad y la vida, a nosotros no nos va a hacer falta nada, absolutamente nada. Y el día de hoy, Madre de la Esperanza, te pide que cierres tus ojos y veas la necesidad de nuestras hermanas, que están esperando por la bondad de tu corazón, por un poquito de esa bondad de tu corazón. Es poquito nada más. Te damos las gracias a todos aquellos que tuvieron la oportunidad de acompañarnos este sábado, que tuvieron la oportunidad de aportar también para la causa de la venta de los platillos de pollo. Muchas gracias. Que el Señor te multiplique abundantemente. Te aseguro que cada peso que va llegando a la fundación, el Señor lo está multiplicando para poder llegar a través de los medios de comunicación a todas aquellas personas que no pueden o que no tienen los medios para ir a un estudio, para ir a la Santa Misa, para escuchar la palabra. Te damos las gracias, porque tú también eres parte de esta misión. Esta radio, este programa y todos los programas de la fundación llegan a las cárceles, llegan a los asilos, llegan a los hospitales, llegan a aquellos hogares que están nuestros ancianos esperando por este momento. Yo te doy las gracias porque tú eres parte también de esta misión. Muchas gracias. Y quiero darle las gracias a todos los que están viendo este programa, se están conectando, lo están compartiendo y lleven este mensaje. Lleven este mensaje. No se queden con él. Hay alguien allá afuera que está esperando que tú le digas quién es Jesús, quién es el Padre, quién es su madre, quién es nuestra madre. Pídele al Espíritu Santo que te dé esa valentía para poder llegar a otros corazones y decirles a ellos cuánto es el amor de Dios, cuánto es el amor del Hijo, cuánto es el amor de esa madre. Yo te invito. Y tú mismo vas a sentir ese gozo en tu corazón cuando tú se lo digas a alguien más. Vas a verlo, tú lo vas a experimentar. Así es que el día de hoy te doy las gracias. Habla al 830-388-3009 y que todo este mes de mayo, fíjese, recuerde que todo este mes de mayo, cada día sea un día sublime para nuestra Madre Santísima, reconociendo y agradeciéndole. Todos los días dile gracias, mamita María, por ese sí. Porque a través de ese sí, vino tu Hijo amado a rescatarme, a darme la dignidad de ser hijo de Dios. Todos los días, pero especialmente en mayo, en este mes donde por todo el mundo estamos reconociendo la obra maravillosa del corazón inmaculado de María. Y que María de Guadalupe siga intercediendo por nosotros. Yo te invito
a que te contactes con la oficina al 830-388-3009 y les digas tu experiencia. Diles tu experiencia, comparte tu experiencia con nosotros. Eso va a ser de gran ayuda para aquellos que todavía están apenas caminando, apenas están acrecentando su fe, están afianzando su fe. Tu testimonio es valioso, te lo puedo asegurar, porque eso nos ayuda a nosotros a saber que los pasos que vamos dando van consagrados a nuestro Padre del Cielo, a nuestro Redentor, Cristo Jesús. Dile a la de la oficina, esto quiero compartir lo poquito que yo tengo con Madre de la Esperanza. ¿Cómo le puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo ser parte de esta misión? Y ellos te van a ayudar. Habla al 830-388-3009. Te lo vamos a agradecer bastante. Y que Madre de la Esperanza sea el segundo año, el tercer año, el quinto año, cuarto, quinto año, y que siga adelante, que tú mismo seas partícipe de ello. Eso sería lo más maravilloso. Que cada año, que un día, cuando tú te presentes a nuestro Padre Santo, te des cuenta cuántas obras llevas en tus manos. Y si ustedes harán mucho más, dice Jesús, recuérdate. Dice, lo haré de manera que el Padre se glorifique en su Hijo. Y también todo lo que haré, todo lo que pidan, invocando mi nombre. Entonces, en el nombre de Cristo Jesús, yo te pido, tócate tu corazón. Llama a la radio al 830-388-3009 y dile, yo quiero ser partícipe de Madre de la Esperanza. ¿Cómo le puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudarle a esa mamá que está esperando por esa ayuda, por ese apoyo? Muchas gracias a todos los que están conectados, a todos los que están viendo este mensaje. Muchas gracias. Cualquier petición que ustedes tengan, es bienvenida. Solamente tienes que comunicarte con nosotros. Y tú misma haz este programa y todos los de la fundación, haz los propios. Porque de esa manera podemos llegar a mucho más personas. Préstale tus manos, tus pies, tu mente, tu corazón, tus labios a Jesús. Sé tú el portador de la buena nueva, de la alegría del Evangelio. Sé tú el portador. ¿De qué manera puedes danzarle tú a María? Pues de esa manera, reconociendo a su Hijo, reconociendo la maravillosa madre que Él tiene, reconociendo el corazón inmaculado de Él, de María, de esa misma manera nosotros le danzamos. Ese es un bálsamo de amor para ella. Cuando tú logres llevar eso dentro de tu corazón, todo lo demás viene. Todo lo demás va a venir. Te vas a sentir esa fortaleza, vas a sentir esas ganas de compartir con alguien más, de que alguien se sienta como tú. Bueno, entonces también María de la Luz, Griselda, Rafaela, María del Refugio, y la señora Silvia están esperando sentir esa alegría en su corazón a través de tu apoyo. Yo te invito a que en este momento le demos gracias a Dios por este momento y también pedirle por cualquier necesidad que estés pasando. Yo te pido también con mucha gratitud que mantengas esta fundación en tus oraciones por cada uno de los proyectos, por cada uno de los colaboradores, los que aportan, los que están trabajando atrás de micrófonos, atrás de las cámaras, atrás de un escritorio. Yo te pido que te unas en oración con nosotros y eso es el mejor regalo que nosotros podemos recibir.
En este momento, Padre Santo, Padre de Misericordia, te damos las gracias porque eres un Padre bondadoso, un Padre de misericordioso, un Padre que siempre está esperando por sus hijos, un Padre que nos ha dado la libertad de vivir como hijos libres, que siempre está con sus manos extendidas esperando por sus hijitos, que siempre está el Padre esperando por ese hijo que ni siquiera contempla cuánta bondad hay en el corazón misericordioso de su hijo. Cuánta misericordia emana de su hijo. Padre bendito, te pido por aquella madre que está sufriendo la pérdida de un hijo. Abrázala con tu inmenso amor de padre. Padre de misericordia, te pido por aquella persona que está en el hospital, por aquella madre que está abandonada, por aquel hijo que está abandonado. Te pido por los que están encarcelados, para que tú, Padre bendito, en el nombre de tu Hijo amado, les alivies, los consueles, y tú, Madre de la Misericordia, los abraces, los acompañes, les dé la esperanza de ver un día la luz del sol, la luz del día. Pero que tu Hijo amado sea quien refleje en ellos el amor, que abundantemente se derrame su misericordia en cada uno de los que están presos, por los que están sufriendo de cáncer. Que tu mano poderosa, Señor, sane esas células, las libere de todo cáncer, de todo mal. Jesús misericordioso, para ti no hay nada imposible. Se te ha dado todo poder en el cielo y en la tierra para con los hijos de nuestro Padre Dios. Yo te pido por cada uno de esos, especialmente por Laurita, que está sufriendo de ese cáncer. Que ya no es tanto el abandono de la fe, sino es el cáncer que hace que abandonen su fe. Padre bendito, te pido por esas madres que están gestando. Te pido por Alma, por mi sobrina Susi. Dale, Madre Santísima, la fortaleza. Ha llegado el momento de dar a luz a su pequeñita hija que está esperando con tanto amor. Sé tú como madre, las conoces, sabes cuánto, por cuánto dolor pasaste tú con tu hijo. Así en ese momento te pido por Susi, por Alma, por la esposa también de mi sobrino Rigolini, y por cada una de aquellas madres que no han podido gestar. Darles la esperanza, Madre Santísima, consuélalas y llévalas a los pies de tu Hijo amado, para que a través de tu intercesión sea la voluntad del Padre en esas madres, en esas mujeres que están deseando tener un hijo. Por Marilyn, que ha luchado tanto, le ha pedido tanto a nuestro Padre Santo por ese hijo que tanto anhela. Madre de bondad, intercede por ella. Intercede por todos los niñitos, especialmente por Olivia Sánchez. Mamita, abrázala. Abraza a su madre Nelly. Dale el consuelo de madre y la esperanza de ver un día salir de ese hospital a su niña. Por todas aquellas personas que están conectadas a un ventilador, dale la fortaleza, Padre bendito, en el nombre de tu Hijo amado. Te damos las gracias, Padre bondad, Padre misericordia. En el nombre de tu Hijo amado reconocemos tu amor, tu presencia en cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bajo la intercesión de nuestra Madre Santísima, María de Guadalupe, ruega por nosotros. Bendita sea tu pureza y eternamente lo seas, tan Dios y graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía,
y échanos tu santa bendición. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo se quede con nosotros. Amén.